estas imágenes parecen del Amazonas. Pero no, esto es el río Aragón. Situado en Coria, en Extremadura. Se ha visto invadido por numerosas especies, tanto vegetales como animales, que no son especies autóctonas. Podéis observar en la orilla del río Aragón se encuentra el jacinto de agua, mientras que en el Guadiana está invadido por el Camalote, el Tajo o la Zoya. Tras hablar de las plantas invasoras, ha llegado el momento de los animales acuáticos. Peces como el blas, el lucio, la perca y el siluro se han adueñado tanto del río Aragón como del resto de las cuencas extremeñas, acabando con las especies autóctonas y volviéndose una auténtica plaga. Pese a esto, los pescadores aún siguen disfrutando de buenos ejemplares en nuestros ríos extremeños. En la imagen que estáis viendo y se muestra como miniatura en el vídeo, se intuye una figura un tanto sospechosa. ¿Es un cocodrilo? Un siluro podía ser nuestro supuesto cocodrilo.